Recuerdo aquella vez, muy al principio de la Revolución Cubana, cuando en medio de agitados días, un hombre de rostro indígena, tenaz e inquieto, ya conocido y admirado por muchos de nuestros intelectuales, quiso hacerme un retrato. Por primera vez me vi sometido a la torturante tarea. Tenía que estar de pie y quieto, tal como me indicaban. No sabía si duraría una hora o un siglo. Nunca vi a alguien moverse a tal velocidad, mezclar pinturas que venían en tubos de aluminio con pasta de dientes, revolver, añadir líquidos, mirar persistente con ojos de águila, dar brochazos a diestra y siniestra sobre un lienzo en lo que dura un relámpago y volver sus ojos sobre el asombrado objeto viviente de su febril actividad, respirando fuerte como un atleta sobre la pista en una carrera de velocidad. Al final observaba lo que salía de todo aquello. No era yo. Era lo que él deseaba que fuera, tal como quería verme, una mezcla de Quijote con rasgos de personajes famosos de las guerras independentistas de Bolívar, con el precedente de la fama que ya entonces gozaba el pintor. No me atrevía a pronunciar una palabra. Quizás le dije finalmente que el cuadro era excelente. Sentí vergüenza de mi ignorancia sobre las artes plásticas. Estaba nada menos que en presencia de un gran maestro y una persona excepcional que después conocería con creciente admiración y profundo afecto, Oswaldo Guayasamín. Tres veces pasé por la misma inolvidable experiencia a lo largo de más de 35 años y la última vez varias veces. Seguía pintando de la misma forma, aun cuando ya su vista sufría serias y crueles limitaciones para un pintor como él, incansable e indetenible. El último fue un retrato con rostro más o menos similar a los anteriores y unas manos largas y huesudas que resaltaban la imagen del caballero de la triste figura que él, casi al final de su vida, veía todavía en mí. Guayasamín fue tal vez la persona más noble, transparente y humana que he conocido. Creaba a la velocidad de la luz y su dimensión como ser humano no tenía límites. Vengo pintando desde hace 3 o 5 mil años, más o menos, dijo un día con profundidad conmovedora. Mi pintura, confesaba, es para herir, arañar y golpear en el corazón de la gente, para mostrar lo que el hombre hace en contra del hombre. Pintar es una forma de oración al mismo tiempo que de grito, y la más alta consecuencia del amor y la soledad. El
el hijo del Ecuador, que nació en Quito de padre indio y madre mestiza, en casa pobre, el primero de 10 hijos de una familia que vivía en la miseria en el barrio de La Tola, aprendió en la legendaria ciudad rodeada de montañas y volcanes a ser lo que fue, un genio de las artes plásticas, un gladiador de la dignidad humana y un profeta del porvenir. Como morir es seguir viaje, y en 1988, en este mismo ámbito entrañable, al hacer yo en breves palabras de saludo y en forma humorística una alusión a la muerte, de inmediato exclamó: ya no morimos, ya no morimos. Al inaugurarse la Capilla del Hombre, a la que dedicó sus últimas energías físicas antes de partir, es posible confirmar que lo que exclamó en un minuto de euforia y alegría fraternal era una verdad para el autor de aquella profética predicción. Hoy podemos ver con toda claridad que él y su obra perdurarán en la conciencia y el corazón de las presentes y futuras generaciones. Gracias, Osvaldo Guayasamín, hermano entrañable, por el legado que dejaste al mundo.